más eso, presión con volumen. Presión y temperatura, hay que dar volumen y la temperatura. Si tú calientas algo, ¿cómo se pone? Se infla. Se infla. ¿Por qué? Bueno, se infla, claro. Se infla si el recipiente es elástico. Pero si no... Pero hemos dicho, las moléculas golpean contra las paredes. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Vale? Entonces, cuanto más fuerza hacen, cuanto más temperatura tienen, más rápido van. Y al golpear más rápido, con más fuerza, pues si el recipiente es elástico, para que se haga más rápido. Entonces la relación es directa y se expresa con esta fórmula. Entonces, un globo ocupa 5 litros a 0 grados centígrados. ¿Cuánto ocupará a 30 grados centígrados? Pues esto sería volumen 1, temperatura 1. Volumen 2, no lo tengo, temperatura 2 sí la tengo. Volumen 1, 5. Temperatura 1, 273. Volumen 2, no lo sé, temperatura 2, 303. Siempre lo tengo que poner en Kelvin. Lo puedo poner en... Y después W, ¿qué sería? ¿5,55? Ocupa un poquito más, ¿vale? No mucho más, pero sí un poquito más.